Fidesmat, soluciones que construyen. Tiro libre que van a tomar entre Francisco Calabico y un zurdo Gastón Lozano. Desde la izquierda, Victorino Capuzzo, entre los hombres en la barrera. Para que no lo sorprendan. Zurdazo de Lozano, por bajo para Soria en el área, remató, palo. Palo, 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 qué bien que hicieron esa maniobra, se salvó Huracán. Y ahora responde con Pedro Bosembrío, Pedro para Alonso, mano a mano con Díaz, se la lleva Alonso a la carrera. El frontón estaba abierto atrás, vuelve muy rápido. Se debate Alonso, pero busca que retrocedía, le sacó la pelota, después Alonso le cobró falta. Qué bien que hicieron el tiro libre. Tocó Lozano para Soria, zurdazo en el número 7, la pelota pegó en el palo derecho. Se salvaron Huracán. Dos calles para Victorica, trepa por la derecha, Victorica la dio para Antinone, corre como puntero, desbordó, fue a la raza de fondo, tiro centro para Alonso, cabecilla Díaz, le quedó para Sil, en la media luna, enganchó Joaquín, Joaquín para Oscar, tiró, violento, remate afuera, a media altura, pero bueno, llegaba el Huracán, 0-0, tiene mucha calidad Gastón Lozano. Lateral que jugaron para Leiva, Leiva la toca para Maño, el centro cruzado por el otro lado de Bolio, Victorica la dejó corta, le queda para Torre, se manda Torre, toda la raza de fondo, enganchó, escapó de Antinone, Victorica lo encierra, Torre detrás, centro de Lennart, se le escapó de Victorica, gol, gol del frontón Ramiro Soria. Romero Soria convierte el gol, el centro desde la izquierda de Torre, de Lennart fue, se le escapó entre las manos la pelota, el arquero de Victorica Soria estaba ahí en la boca del arco, no tuvo más que empujarla, el frontón 1, Huracán 0, Romero Soria a los 29 minutos del segundo tiempo. La va a buscar Tomás Victorica sobre la derecha de los 42, desordenado para Huracán. Victorica para Antinone, la sacó Pizzini, mete el rubiecito Godoy de la media cancha, atrás para Ramón Basombrío, se mete en terreno rival, a la carga Huracán, retrocede del frontón, Victorica la recibe sobre la derecha. Victorica ahora la jugó para Pedro Basombrío, entró como puntero Pedro, retrocede, se rearma, la jugó para Dufour, Dufour la tiró al área para Antinone, habilitado, remató, salvó el arquero, Valiente, mejor. Este gol del equipo rojinegro, Dufour que ha hecho un buen partido, la puso encuertada para Antinone, entró por la derecha al área entre los zagueros, remató, le dobló las manos el arquero Bali, la pelota iba hacia el arco, de las espaldas el primerísimo Luciano Gómez, cargado de potencia con una gente de montañas, empujó la pelota a la red. Acaba de empatar Huracán milagroso Luciano Gómez a los 43 minutos del segundo tiempo. Va a ejecutar Nicolás de Felice frente al golero Mateo Bali. Muy recto se paró la pelota de Felice, ahí viene el número 5. Pitó el árbitro. Ahí va de Felice, silencio aterrador en el estadio. Tiro de Felice, ¡gol! ¡Gol! Remate cruzado a media altura, Huracán 1 al frontón 0. Se paró también recto a la pelota, Pizzini la va a tener que mandar al palo derecho. Ahí va Pizzini a la zapada de Victorica, espera. Vino Pizzini, tiró, gol, al palo derecho, como estaba parado no lo podía mandar al otro lado. Al rincón la puso 1 a 1. Juan Ramón con pierna derecha, pitó el árbitro, tiró a Sombrío, gol, abajo. El arquero Bani iba contra el palo izquierdo, creo que alcanzó a rozar la pelota. Ahí va Busca, tiró, gol, también cruzado al palo derecho. 2 a 2 el frontón de Huracán. Tercero de la serie, toma corta, carrera, número 9. Frente al arquero Bali, va Alonso, tiró, gol, 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 remate alto, cruzado. 3-2 al derribo Huracán. En la ejecución de penales va Pablo Díaz, el chiquitito número 2 del frontón. Por ahora han sido muy efectivos los ejecutores. Patearon 5, anotaron los 5. Se va a pegar Díaz, tiene una clase este chico. Es joven, pero también es de los que juegan el campeonato regional. Va Díaz frente a Victorica. 3-2 arriba Huracán. Va Díaz, tiró. ¡Gol!
se le fue por abajo del cuerpo al arquero. Había adivinado la intención de Díaz, se le escurrió la pelota al golero, 3-3. Al término del tiempo reglamentario, Antinone toma carrera hasta la raya larga. Pero Antinone tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gran ejecución que se medio! Abajo al palo derecho, el arquero Valle se movió para el otro palo. Viene Leiva, pitó el árbitro. Ahí va Leiva, tiró, ¡gol! Cruzado abajo, bien estirado, bien colocado. 4-4. Va de Vara frente a Bali. Interesante, bueno. Tiró de Vara, ¡gol! ¡Notable ejecución! Un sablazo arriba al palo derecho. Y va para ese lado, Bali. Ahí viene Lozano. Toma carrera el zurdo. Ahí va Lozano. Amagó, tiró, ¡gol! La mandó junto al palo derecho. Tiro débil y colocado. Le va a pegar Ramón Basombrío. Más de 300 personas en cancha Fite. Va Ramón Basombrío. Sexto penal para Huracán frente a Bali. Va Basombrío, tiró. Travesaño. Travesaño, travesaño. El tiro de Basombrío pegó en el travesaño. Y ahora el frontón tiene la chance de ser campeón. Le va a pegar el arquero Bali. El mismo arquero Bali va a patear el penal. Si Bali lo hace, el frontón es el campeón del torneo de verano. No importa el resultado positivo, el balance para Huracán en esta primera competencia del año. Frente al arquero Victorica. Ahí viene Bali en ejecución, se paró muy recto frente a la pelota. Tiró Bali, violento. ¡Gol! ¡Gol del frontón! Bali, un tiro al medio del arco. El frontón le ganó a Huracán por penales y se quedó con el torneo de verano 2019. El equipo de San Andrés de Giles se lleva el trofeo para sus pagos. Ha venido a jerarquizar nuestra competencia y yo diría que hasta merecidamente, porque ha sido el mejor equipo del certamen el que se lleva la copa. Fidesmat, soluciones que construyen.